Y la discusión que finalmente se aprobó, esto de modificar el Código Civil de madrugada, pasadas las 4, convocaba a su vez afuera del Parlamento a un sinnúmero de personas que se acercaron para manifestarse a favor y en contra. Militantes de organizaciones homosexuales, legisladores, estudiantes, funcionarios. Entre otros estuvo también hasta el ministro de Economía, que se acercó a la carpa de la diversidad. Los senadores fundamentaban su postura sobre el proyecto y afuera se debatían también, donde hubo algunos incidentes. Un grupo que rezaba en la plaza por preservar el matrimonio entre hombres y mujeres fue increpado por partidarios del casamiento gay que entonaban consignas contra la Iglesia Católica y la ligaban con la dictadura. El titular del INADI, Claudio Morgado, que seguía el debate en el Senado, salió para instarlos a que se manifestaran de la mejor forma y evitaran la confrontación. Que no se empañe esto, que tiene que ser una fiesta. Estamos tratando derechos de las minorías, dijo el titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Vimos estas escenas violentas, estos cruces, vinimos rápido para ver qué pasa, para que tengamos un clima de paz, dijo Morgado. Al salir del Senado, instó a acompañar este debate de la mejor manera. A la noche el frío, por supuesto, fue protagonista y desalentó la permanencia de activistas frente al Congreso.